canalpuebla.com. Otro tutila contenta y cosa nuestra diferente. ¿Qué onda, banda cool? Y este es el segundo videoblog y se preguntarán por qué el tema del videoblog se llama Fresa Podrida. Y es que iba caminando en Angelópolis y me encontré mil viejas que se hacen pasar por fresas y no son fresas. Son las llamadas wannabes. Lo que pasa es que soy súper cool, güey. Las wannabes es un fenómeno que ocurre en la naturaleza y les voy a contar por qué. Vamos a ver si tú eres una fresa podrida. Primer punto, una fresa podrida habla exageradamente fresa. Es que sí me cagan las fresas. Y además usa palabras como el tipo, el así, el o sea, y luego una fresa podrida tarda como una conversación que podría hacerse de un minuto, una fresa podrida te la hace de una hora, así. Güey. Fuimos, Roberto y yo, y así, y que le digo, no, o sea, hay tipo que me dice y así, pero no súper ni al caso, o sea, yo nada que ver y así, o sea, para mí él nada que ver, pero yo así, o sea, le dije, no, o sea, ¿cómo? Y así, y él me dijo, no, o sea, tipo que fui y así, pero, o sea, X, güey. O sea, en pocas palabras se fue a echar al güey, pero se tardó una hora en explicarlo con sus tipos y así. Fresa podrida. Ya, ahora sí, con Tokio. Usan el cabello pintado de güero, pupilente azul y tienen una jeta de la rechingada. Sí, así son las fresas podridas. Y bueno, es que a veces funciona pintarse el pelo rubio porque les voy a pasar un tip. Alguien me dijo que tener el pelo rubio te da 30 segundos de ventaja. ¿No me crees? Imagínate que tengo el pelo rubio y me ven así y dicen, ¡guau! ¡Una güera despampanante! Ya te volteas y tienes una jeta de la retostada y pues ya se arrepienten. Pero las rubias generalmente tienen 40%, no, 40 segundos de ventaja sobre las morenas. ¡Oh! Ok, otra cosa de fresa podrida es típico de ellas salir con güeyes asquerosos pero que tengan un supercoche y tengan mucha lana. Yo conozco muchas así, neta, son viejas que están pues ay, más menos, pero siempre están a güeyes que dices, a la madre, ¿qué le dio? Y así, y que le digo, ay no, ay está padrísimo, ay los y de repente ves el coche y dices, ah, ahora entiendo. Eso es de fresa podrida. Otra cosa de fresa podrida son las bolsas de marca. Y es que maldito sea el día en el que Michael Kors apareció. Michael Kors es un diseñador que, bueno, muchas no saben ni quién chingados es el güey. Nada más dicen, ay, quiero mi bolsa con esto porque se ve bien bonito. Entonces, todas ya traen bolsas Michael Kors piratas y eso es de fresas podridas. Ya sabes, tienen 20 bolsas Michael Kors así de... Ay, ¿qué onda, güey? Ajá, y tipo que fuimos y así, permíteme, déjame, lo busco en mi bolsa Michael Kors pirata. Lleva tu bolsa Michael Kors pirata para que entres a la sociedad enseguida. Si tú eres fresa podrida, compra tu Michael Kors pirata. Sí es pirata mi bolsa, no manches, y ya la exhibí. ¡Ah! Y es que a las fresas podridas les encanta ir a los mejores antros y saludar al cadenero. ¡Charlie! ¿Qué onda? ¡Somos dos! Y aparte los saludan de beso. Digo, llega el güey, les mete su agarrón y las deja pasar al antro. ¿Cómo ves? Y van al antro más caro y ni siquiera tienen mesa porque traen 50 pesos en la bolsa Michael Kors pirata. Otra cosa de fresa podrida es tener un iPhone con super tecnología y todo así de, ¡ay, no manches! ¡Está bien fregón tu iPhone! ¡Ay, gracias! ¡Ya sé, ya sí! Oye, no manches, ¿me dejas checar mi WhatsApp y mi Twitter? ¡Ay, lo que pasa es que no tengo Wi-Fi! Sí, típico de fresa podrida. Traen un teléfono muy fregón y ni siquiera tienen contrato para internet. Otra cosa de fresa podrida es que se van al Starbucks, ese café muy mamila donde te atienden. ¡Hola! ¡Bienvenida, Nay! ¿Qué te podemos servir? Ok, en este momento te vamos a servir tu café. ¿Lo quieres con leche lactosada o deslactosada? También tenemos la... ¡Ya tenemos nuestra nueva promoción de un 20 gratis! Sí. No, nada más quiero un café, por favor. Muy bien, Nay. Entonces pasa a la siguiente caja y te vamos a cobrar tu nuevo café 20 gratis y te incluyen las chispas de chocolate con leche lactosada. ¿Por qué sonríen todos los del Starbucks a huevo? No entiendo. Pero sí es sonrisa congelada. O sea, yo no me imagino, güey, si están encabronados así de, ay, ahí viene otra vez. Bienvenidos al Starbucks. En este momento yo te voy a atender y te voy a regalar un 20 gratis por toda tu compra y un café deslactosado con cafeína gratis. Ok, saludos a los del Starbucks. Ay, ya se me secó el seso. Lo peor es que las fresas podridas compran su termo de Starbucks y la rellenan con café de Laxa. ¡Qué belleza, ¿no?
Otra cosa de fresa podrida es la cara de huele mierdas. Y si ustedes no saben cómo es una cara de huele mierdas, se las voy a hacer. Y es que esta cara es porque las fresas podridas la traen todo el tiempo para demostrar que todo el entorno está mal y que todos se pueden ir a la miércoles. Cara de huele mierdas. Bueno, o sea, imagínense que la mierda está acá y apesta madres y así. Cara de huele mierdas. Otro punto de la fresa podrida es que todo tiene que ser naco para ella. Todo. Oye, Nay, vamos al cine en 2x1. ¡Ay, no, qué oso! ¡Ay, no, qué naco! Oye, Nay, no manches, mira, chelas al 2x1. ¿Chelas al 2x1? ¡Ay, no, qué oso! ¡Ay, no, qué naco! Oye, Nay, mira, tu novio se está echando a otra. ¡Qué oso! ¡Qué naco, güey! Otra cosa que hacen las fresas podridas es esas jaladas de que a fuerza se les moja la quesadilla porque quieren salir en la revista de monstruos, que es una revista de sociedad donde salen los güeyes más jetas y así. Entonces llega el güey de monstruos y te dice: ¿Le puedo tomar una foto? ¿Para qué es? Para monstruos. ¡Ay, sí, claro! La preparación para la revista Monstruos es buenísima, güey. Es así. Y las jetas para salir en la revista Monstruos son aún mejores, güey. Jeta para salir en Monstruos. A ver, le tomo la foto. Güey, todo mundo saca su mejor pose para esa maldita revista, así de... Una fresa podrida no hace esto. Y aparte, no puedes... Que te tomen la foto y Nayeli y ya. ¡No! A fuerza, cuando te tomen foto para la revista Monstruos, una fresa podrida debe de poner su apellido. ¡Ah, sí! Nayeli de la Otman de la Corona Vega Salazar de la UR. En pocas palabras, si tú conoces a una fresa podrida, mándala a la burger y si te dice que eres un naco, que te valga 3 hectáreas de verdura. Creo que ella es un poder con el psiquiatra. Muchas gracias, Vanna Cool. Mi Twitter está apareciendo en pantalla. Facebook, Pontexa con Ay Salvatore. Y bienvenidos, esto es Canal Puebla. Gracias. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.